Welcome everybody, welcome back. Let's copy the day. Monday, September 6th. Aquí está. Monday, September 6th. Let's copy the day, please. And when you finish, you tell me. Tell me finish. Because we are going to start with the short test. Está bien fácil. This is the day. Monday, September 6th. Esto. Monday, September 6th. Únicamente eso. Monday, September 6th, 2021. Please, I'm going to check your cameras. Voy revisando camaritas si ya lo tienen. Por favor, mándenme thumbs up, manita arriba. Quiero ver si ya está. Bueno, chicos, vamos a iniciar con la primera parte. Por favor, bueno, el nombre, ya tenemos la fecha, pero vamos a anotar un título. Lo voy a señalar acá, short test. Eso vamos a anotar, short test. Esto, miren, short test. Esto, short test, después de la fecha. Listo. And we are going to start with the class. Let's start with the class. Vamos acá. Short test. If you have short test, let's continue. A ver, ya tenemos todo short test. Hágame así con la cabecita, así ya. Short test. Very good, Renata, ahí estamos. Thank you, Giselle. Crista Guzmán, no te veo, Crista Guzmán. Ian Reynoso, no te veo. Bueno, si no están ahí atentos, voy a pensar que no están. Recuérdense que mención corta, tienen que estar atentos. Bueno, vamos después de short test. Vamos a empezar con la primera parte, ¿sí? Frequency adverbs. Hoy vamos a practicar frequency adverbs. Bueno, aquí tenemos dos actividades. Una es watch TV y la otra es play. Bueno, las voy a anotar acá y ustedes van a hacer, vamos a empezar a hacer oraciones cortitas. La primera actividad que está acá es watch TV. ¿Sí? Bueno, ustedes van a, bueno, no sé si está un poquito chiquito ahí, me van a anotar. ¿Se recuerdan las oraciones que estuvimos practicando con este tema? Adverbios de frecuencia. Me van a anotar con qué frecuencia ustedes hacen esta actividad. Watch TV. Watch TV. ¿Se recuerdan los adverbios de frecuencia? Si los estudiaron, esos vamos a utilizar. Always, usually. Ustedes saben cuáles son. No se los puedo decir. Bueno, entonces, esta otra actividad que está aquí a la par es play. ¿Con qué frecuencia hacen esta actividad? Play, play, play with your toys, with your friends, with your grandmother, grandfather. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia ustedes hacen esta actividad? ¿Sí? Entonces ustedes me van a indicar. Empecemos con estas dos. Vamos a ir en orden. Cuando ya las tenga, voy a pasar a las siguientes actividades. Seguimos con adverbios de frecuencias. Bueno, la acción number one, la que está acá, esta muñequita, es esta acción, read, leer. ¿Con qué frecuencia haces esta acción? Always, usually, sometimes. Y esta otra acción que está a la par, listen to music. Se las voy a anotar acá. Listen to music. Ahí está. Estas dos acciones. ¿Con qué frecuencia hacen read? Yo creo que ustedes todos los días. Entonces, ¿cómo se dice eso de siempre? Anótenmela ahí, así como el ejemplo que les anoté anteriormente, ¿sí? Aquí tenemos read y tenemos listen to music. ¿Sí? Dos acciones, igualito que lo anterior, así. ¿Con qué frecuencia hacemos read? ¿Y con qué frecuencia listen to music? Vamos con estas. Estudiar. Y la... vamos a anotar así, se los voy a poner por acá. Study. ¿Con qué frecuencia hacen esta acción? ¿Con qué frecuencia hacen esto? Study, estudiar. ¿Cada cuánto lo hacen? Siempre, a veces. ¿Cada cuánto? Ustedes me van a contar ahí. Igual, esta oración cortita. En mi caso, yo voy a utilizar always, ¿sí? Ustedes ya saben cómo formarlas. Study.
Cuando lo tengan, me mandan un dedito, thumbs up, y vamos a con la última. Estuvimos repasando verbos con ING. Ahorita voy con la duda. Denme un tiempito. Verbos con ING. Espero hayan repasado. Necesito, sin ver cuadernos ni nada, que sean honestos, porque si no son honestos, ustedes mismos se engañan. Se van a anotar 3, por lo menos, de los que estudiaron. 3. Verbos con ING. ¿Sí? Yo voy a hacer mi ejemplo acá. Example. Yo voy a anotar leche. Los que yo les enseñé, claro. Leche. Aquí está el mío. Ahora ustedes me van a anotar 3 de los que estudiar. ¿Listo? Bueno, tenemos aquí 4 minutitos y ya me voy a revisar aquí cómo va. ¿Listo? Let's go. Si ya terminó sus ejercicios, voy a revisar que solo para que me confirmen que sí, y yo les voy a decir los que ya pueden retirarse. Entonces voy a empezar a revisar. Me mandan foto, porque se recuerdan que lo tengo que calificar. Me mandan foto hoy.